Y nos vamos a la actividad del torneo Clausura 2019 en Guatemala, la jornada número 17, disputada este día sábado por la noche en el Estadio Mario Camposeco, gracias al restaurante El Navegante, la Casa del Chapín en Tapachula. Una propuesta interesante del conjunto de Petapa, con el arbitraje de Luis Miranda, que fue el árbitro central del partido. Aquí las posibilidades de las aproximaciones que se daban por parte de ambos equipos. Hubo una asistencia de 1,168 aficionados al Estadio Mario Camposeco esta fría noche de sábado en Quetzaltenango. Y acá las posibilidades que tenía el conjunto de Petapa, que con esta categoría especial hizo ver mal en algunas ocasiones del partido al equipo de Xelajú Mario Camposeco. La primera amonestación para Diego Méndez al 24 para el conjunto de Petapa, esta jugada que iba a ser invalidada acá en posición fuera de lugar por parte del argentino Gonzalo Vivanco. Y en esta jugada, precisamente al minuto 29 de juego, viene la jugada que le queda franca acá al mexicano Carlos Camiani, y era así como entonces se daba la apertura en el marcador, el 1-0 en favor del conjunto de Xelajú Mario Camposeco, que buscaba sí o sí sumar de a 3 en esta jornada, dado los resultados que se dieron: la derrota del equipo de Municipal, la victoria de Iztapa 1-0 sobre Municipal, y la ganancia también del equipo de Guastatoya 1-0 sobre el conjunto de Comunicaciones. Más del equipo de Xelajú en esta primera parte, que trató luego de la anotación de tener la posesión de balón y buscar el peligro en la meta defendida por parte del guardameta Javier Romero. Y en esta acción del partido, al minuto 34, un jalón que se da acá directamente para Gonzalo Vivanco, y era la posibilidad desde el punto penal para que el mismo argentino ponga su sexto tanto ya con el equipo de Xelajú Mario Camposeco, con un total de 1,187 minutos jugados en lo que va del torneo. Y así tranquilamente el equipo de Xela conseguía la ventaja parcial en el marcador, y era así como entonces se iban a ir al descanso. Más del conjunto de Petapa, que generó peligro en la primera parte, y así era como Luis Miranda, el árbitro central, finalizaba el primer tiempo en el encuentro. Si no pruebas, no compruebas. Restaurante El Navegante. Ahora nos vamos hasta el restaurante El Navegante, que están con buenísimas promociones. Tenemos lunes y miércoles de filetes a solo 130 pesos. ¿Escuchaste bien? Lunes y miércoles de 130 pesos los filetes de pescado en tu restaurante El Navegante. ¿Y qué crees? Los martes y jueves de camarones en El Navegante a 150 pesos. Sí, escuchaste bien, 150 pesos martes y jueves los camarones en tu restaurante El Navegante. Al mango ataulfo, crema de coco. Tú ya nos conoces. Sabor rico a precios accesibles. Carretera Puerto Madero, kilómetro 6.5, a un kilómetro delante de Sam's Club. Si no pruebas, no compruebas. Restaurante El Navegante. Luis Miranda decía jugar en la segunda parte, y era entonces el equipo de Xela que en apenas un minuto recuperaba acá la jugada en el sector de tres cuartos de cancha, y se genera esta situación para la segunda anotación en el partido de Carlos Camiani, y el 3-0 en el marcador. Así era como iniciaba entonces la segunda parte en el encuentro. Séptima anotación para el mexicano en apenas 751 minutos jugados en el torneo. Tiene efectividad a Carlos Camiani para en este torneo Clausura 2019 sumar ya un total de 7 anotaciones. Amonestación para Manuel Moreno del equipo de Xelajú. Más del conjunto de Petapa, que no bajó los brazos, intentaba sorprender al equipo de Xela, aquí casi lo iba a conseguir en este disparo y muy cerca para poder acortar la distancia en el marcador. Amonestado Marco Papa en el partido, acá se daba un pequeño conato de bronca ahí con los jugadores, y Luis Miranda pues le mostraba la amonestación. ¿Qué le queda al equipo de Xelajú Mario Camposeco tras los resultados que se dieron directamente en el inicio de esta jornada 17? Buscar la victoria el próximo día miércoles. Va a visitar al conjunto de Municipal. Xela pues suma 21 puntos en el torneo con esta victoria de 3-0, noveno en la tabla general de posiciones, y realmente está cuesta arriba la clasificación. El caso de Acer Hernández al 79, que era amonestado, y al 87 para que se quede con 10 el conjunto de Petapa. Así que Xela se medirá en 5 jornadas y pues buscará la posibilidad
de la clasificación, una falta dentro del área. De hecho, pues perdió la posibilidad el conjunto de Petapa de poder convertir desde el punto penal, pero muy bien José Carlos García aquí para atajar el balón y evitar la anotación en su portería. 5 jornadas difíciles para el equipo de Xelajú. El próximo miércoles visita al equipo de Municipal y Petapa jugará en condición de local recibiendo al conjunto de Chanta. Y esto fue lo que ocurrió en el Mario Camposeco, una presentación gracias a Restaurante El Navegante, la Casa del Chapín en Tapachula.